Así lo dio a conocer Daniel Mendoza a través de su cuenta de Twitter. Matarife acaba de ser seleccionada en el Indie Festival de Cine de Madrid y ustedes a lo bien de verdad piensan que no va a llegar la otra temporada. Madrid es un festival de cine internacional que promociona películas a través de sus sitios web y sus redes sociales. Además de esto, las premia. Es decir, que la serie Matarife ya está dentro de las películas, dentro de los documentales o series que promociona este portal. Las categorías de nominaciones son las siguientes: mejor supercorto, mejor cortometraje, mejor corto animación, mejor efectos especiales, mejor largometraje documental, mejor música video, mejor director, mejor actriz, mejor actor. Todas las películas seleccionadas serán promocionadas en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Todos los ganadores recibirán el trofeo Madrid. Entonces, la serie Matarife está nominada en la categoría de largometrajes documental. Entonces, vamos a leer un poquito acá lo que dice esta presentación que le enviaron a Daniel Mendoza. Matarife 2020, director César Andrade. Sinopsis: Matarife es un documental sacado de una serie web del periodista, escritor y abogado criminólogo colombiano Daniel Mendoza Leal. Cuenta la vida y la trayectoria del expresidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y las consecuencias de sus actos sobre todo un país. Narra los hallazgos periodísticos que relacionan a Álvaro Uribe Vélez con narcos, paras y políticos corruptos en Colombia. Una realidad que debe salir de Colombia, en un momento en el cual los colombianos llaman a la Corte Penal Internacional para que los atentados contra los líderes sociales, atentados contra la vida de los líderes sociales, comunitarios, defensores de derechos humanos y políticos, cesen en el país.